A la llar de na Lei i en David trobam un tercer component, na Hachi. La núvia es va dur aquestes naus erdes de Mèxic. La Cusa, que serà l'encarregada de dur els anells, és una de les moltes passions de la mexicana. Flaqui, amor. ¿Sí? ¿Has visto mis zapatillas? Las que son como las tuyas. ¿Las esposas? Las esposas, las del césped. Esposas. Ah. ¿Y qué hacen ahí? Ah, yo qué sé, tú sabrás, con todo este desmadre que tienes aquí. Cuando ella, antes de venir a viure, me envía catxes en roba. Ya vaig obrir una catxa, comencé a traure sabates. Un parell, dos parells, tres parells, deu parells... Fins arribant els 21 parells. I vaig dir, dic, aquí hem de fer algo. No capes la meitat de l'armari. I quan ella va arribar, li vaig dir, este es tu cuarto, aquí toda tu ropa. El armario pa mi. Quant de parell de sabates pot tenir? 50, no sé, no els hi he comptades mai, però quan entres aquella paret està plena de sabates. If you've never been in love, and you're longing for the happiness it brings, try your wings. Motivos de crisis entre nosotros. Creo que, sobre todo al principio, extrañaba mucho mi casa, mi rutina, mi desmadre de la Ciudad de México. Bueno, llegan momentos en que te sientes también un poco sola, porque al principio yo no podía trabajar, tenía que encontrar, no solo encontrar el trabajo, sino que tenía que tener mis papeles y una serie de cosas a las que no tenía carnet de coche. Nada. Sí que lo tenía en México, pero no me lo convalidaban. Aquí no lo iban a convalidar. Fue complicado, tuvo sus momentos eso, de crisis, de extrañar, de tal. Sobre todo a Mimi, es que mi mamá es como... Clar, l'han de cuidar, en aquesta nina, aquí no té ningú. Si ha de plorar qualcú, en aquí ha de plorar, pues a la suegri.